Más que sorprendidas habrán quedado las personas que este miércoles se acercaban a Vitigudino para realizar sus compras y gestiones. También muchos de los vecinos que desconocían el motivo por el que su pueblo estaba tomado por numerosos agentes de la Guardia Civil. En realidad no se trataba de ningún suceso grave, ni siquiera real, aunque lo pareciera, porque el simulacro en el que participaban más de medio centenar de agentes de distintas unidades daba la sensación de que Vitigudino estaba viviendo un auténtico ataque terrorista con rehenes. Bajo el mando del capitán de la demarcación de Vitigudino, Carlos Rodríguez, unidades de la compañía de Vitigudino, el equipo Pegaso con un dron, dos agentes de la Tevil, unidad de desactivación y búsqueda de explosivos, y agentes de la USEFI, unidad de seguridad ciudadana, tomaban posiciones en la Plaza de España de Vitigudino tras el aviso de un ciudadano recibido en el COS en el que alertaba de un ataque terrorista. A partir de ese momento se movilizaban todas las patrullas en función de un posible ataque, por lo que para conocer la naturaleza de la amenaza se desplazaban patrullas de seguridad ciudadana, quienes evaluaban la situación, un puesto avanzado con el capitán de Vitigudino al mando, encargado de evaluar la situación y a partir de ese momento proceder a solicitar las unidades necesarias para neutralizar la posible amenaza. De este modo, dos terroristas adentraban en el ayuntamiento y en la iglesia parroquial, haciéndose con varios rehenes vecinos de la localidad y con la amenaza de sendos artefactos explosivos, una caja y un chaleco bomba, aunque felizmente la amenaza era falsa. El ejercicio finalizó con tres civiles muertos y uno de los terroristas abatido y otro detenido, todo bajo un minucioso procedimiento del operativo de seguridad. Como señalaban desde el Instituto Armado, este tipo de ejercicios tiene como finalidad pulir posibles errores que puedan surgir cuando se trate de una situación real, conocer los errores cometidos y qué se puede mejorar para actuar perfectamente, que no haya ningún tipo de problema y poder resolver la situación rápida y de la mejor manera posible. Además del ejercicio de entrenamiento para las unidades de la Guardia Civil, simulacros como este sirven también para un acercamiento a la ciudadanía. Por ello, desde el Cuerpo Benemérito valoraban muy importante la colaboración ciudadana y agradecían expresamente el grado de implicación del Ayuntamiento de Vitigudino, que ha colaborado plenamente con la Guardia Civil en facilitarles todo lo necesario para poder realizar la práctica, y a la ciudadanía que se ha prestado como voluntarios, como atrezzo y personas heridas o rehenes. En la iglesia, En la un iglesia, terrorista y un una mujer. terrorista, una mujer con chaleco explosivo y dos heridos. Hay dos heridos más de 10 en la puerta. Es la única puerta que está abierta. Es el único acceso. Hombre y mujer. Sí. El ayuntamiento y otro. Un terrorista, sabemos. Para informar. Para informar al centro de mando. Sería bueno que Pegaso hiciera una. Hiciera un. Bueno, si pudiera entrar en la iglesia.
Charly del equipo Pegaso, localizado un terrorista en el coro de la iglesia. Sí, lo que pasa es que el terrorista
terrorista abatido. Nada. Compi. No. Lo vemos. ¿Arriba tampoco? ¿Arriba? Nada. Lo tenemos. Ahí. ¿Quién tiene esa caja? Esa caja no se toca. Ya está avisado el jefe que puede ser una amenaza. Gracias, jefe. Venga, pues está abatido. ¿Está ahí? ¿Hay alguna incidencia más para resolver? Primero, amenaza terrorista. Terrorista. Dos, hemos descartado lo demás. Sí, hemos mirado otros baños, hemos mirado. En principio, lo que me han dicho los equipos, yo los mantengo ahora mismo aquí en posición, pero en principio. Sí. Vale, dos terroristas. Uno abatido, fallecido. Sí, el otro detenido. Recibido. El que estaba en la iglesia. Era mochila. La mochila que ya ha vigilado el Evil, la dejaron de no era chaleco explosivo, no era una mochila. Era la mochila. Está comprobada por el Evil y resulta negativo. Tenemos 9 testigos allí con la patrulla. Decía que es un maniquí. ¿Tú no la viste? Es que no he entrado yo antes ahí. He entrado para ver la...